Hello, hello, welcome. Hello, welcome. Can you hear me? Yes, teacher. Yes, you can hear me. Okay, good. It's a pleasure to see you again. A pleasure. So we are going to start the class. And we're going to make a review of the prepositions. Review the preposition, right? So give me a second. I will open a file. Vamos a abrir un archivo. Yes, 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 yes. Opening, opening, opening. Okay. Good. Let me see. Compartir, right? Okay. Good evening, teacher. Good evening. Welcome, welcome. Let me see. Okay. Do you see the prepositions of place? Let's make a review. Vamos a hacer un repaso, right? Review. Tell me if you listen, right? Me dicen si escuchan el audio. Se escucha suave, teacher. Ah, okay. Give me a second here. Prepositions of place. ¿Y ahora? Igual. Igualito. Excuse me. Un poquito. Let me check. Más. Okay. Give me a second. Oops, something wrong happened. Algo malo pasa porque ya tiene todo el volumen. Give me a second. Vamos a ver si. Disculpe, me voy a hacer aquí una. Un movimiento nuevamente. Hoy sí creo que sí lo vamos a escuchar, ¿ok? On the corner of. Across from. ¿Y ahora? Ahora se escucha bien. Ok, excelente. Excelentoso. Now, please, let's review. Ok, give me a second. Page 88, exercise 5, grammar focus. Prepositions of place. On. On the corner of, across from, next to, between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Okay, again, please. Page 88, exercise 5, grammar focus. Prepositions of place. On the corner of, across from, next to, between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Okay, very good. On the corner of, across from, next to, between. So let's make some questions about this, right? Let's start with Raquel, right? Raquel, using the prepositions. Let me see.
Can you tell me, Raquel, where is the Citibank? Where is the Citibank? On Main Street. The Citibank is on Main Street, right? Okay. Now, Tatiana, please. Other reference, otra referencia al Citibank. The Citibank is on Main Street. What else? ¿Qué otra referencia podríamos dar? Citibank between. The Citibank is between. The Citibank is between department store and Maria's restaurant. In Maria's restaurant. Very good. Excellent. Other reference it could be, right, is across from the movie theater. It's across from the movie theater, right? Okay. Or we can say other reference is between Center Street and Main Street, right? Between Center Street and Main Street. This is another reference, right? Okay, good. Now, let me see. Raul, where is the parking lot? Where is the parking lot? Okay, is the parking lot across from the department store? The parking lot is across from the department store. Very good. Excellent. Excellent. Very good. Also, we can say it's on First Avenue. It's across from Goose's gas station, right? Good. Now, let me see. Fatima, where is Maria's restaurant? Where is Maria's restaurant? Maria restaurant. Está a la par de next to Citibank. Next to the Citibank. Excellent. The Maria restaurant is next to the Citibank, right? Or it's on Main Street, or it's on the corner of Main and Second. On the corner of Main and Second, right? So, on the corner. Very good. Okay. Carla, thank you, Fatima. Carla, where is David's drugstore? Where is David's drugstore? David's drugstore are on Second Avenue and Street Center. On Second Avenue and Center Street. Center Street. Okay, very good. Let me see. Creo que esta casita que está aquí a la par es otra cosa. Okay. On Second Avenue. Next to? Next to PG Supermarket. Next to between. PG Supermarket. Between the house of Raúl, right? Oh, Raúl house. Hay que inventar, va. Between Raúl's house and PG Supermarket. Okay, very good. No, ¿sabe qué podemos hacer? Digamos que es una pupusería, ¿va? Porque los salvadoreños siempre andamos buscando pupuserías donde sea que andamos, ¿verdad? Siempre hay en una esquina. Siempre, ajá. Y si no en la acera, ¿va? Se pone. Okay, entonces, between Salvador y Enfudo. PNG Supermarket. Okay, thank you, Carlita. Okay, good. Now, Estela, please, where is the shoe store? Where is the shoe store? Where is the shoe store? Okay. Do you see it? Comételo y te gusta. Okay.
The favorite shoe store is next to Al's coffee shop. Okay. And also you can say it's on Second Avenue. Behind is behind. Esto está en el manual, ¿verdad? Behind. It's behind Regency Movie Theater. Regency Movie Theater, right? The last one, let me see. ¿A quién no le hemos preguntado? Tatiana, yes, right? Carla. Duwin, right? Duwin, what is the park? Where is the park, Duwin? Perdón, teacher, tenía apagado. Ah, okay, good. Yes. Where is the park? The park on the corner of... it's the park... Sorry, Duwin. The park is... The park is on the corner of Main Street, Park City, or Fairness Avenue. Okay, wait. Let me see. The park is on the corner of Main Street and Park Street, right? That's okay. Or, yeah, another or, option. Is on the corner. Is on the corner of Main Street, First Avenue. Right. First Avenue. Good. First Excellent. Avenue. Very good. Or is between Park Street and First Avenue, right? Okay. Or is across from Louvre Department Store. Excellent. So the preposition, right? Now we're going to see the manual. We're going to see the manual. Vamos a compartir manual. Si lo tienen, pues sáquenlo, por favor. Si no, aquí lo vamos a compartir. And here, right? Give me a second. Unit 2. Unit 3. And unit 4. Sorry. Here, right? Okay. Page 46. Prepositions of place, right? Listen, please. Listen. Here, right? Okay, listen and repeat. Where is the park located? It is located among many places. It is located among many places. Where is the Sport Palace located? It's located on Barrio Street. It's located on Barrio Street. In front of the park. In front of the park. Come on, repeat. Where is the mall located? Where is the mall located? It's located near the restaurant. It's located near the restaurant. Where is the church? Where is the church? It's located past the school. It's located past the school. Good. Sorry, vamos a hacer una pausa para pasar asistencia. Okay. Duwin Enrique. Present, teacher. Estela Veraliz Sigüenza. Estela,
Yerali. Se nos ha parado un ratito ahí, ¿verdad? Pero sabemos que aquí está presente. Ok. Fátima. Present, teacher. Good. Irving. Irving. Can you listen, Irving? No escucha, Irving. Hello, hello. Okay, thank you, Irving. Now, Estela. Hello. Present. Present. Okay, good. Noé. Noé, dime. Present. Okay, good. Present. Jesús Ariel. Okay, good. Ariel. Present, present. Josué. Present. Present. Carla Verónica. Present. María, no se conectó ya María, ¿verdad? No, bueno, ni modo. Raquel. Present. Raúl. Present. Tatiana. Present. Walter. Walter. Bueno, ya se va conectado otro ratito, me imagino. Okay, good. Let's continue, right? So, I don't know if you have questions about the vocabulary. ¿Hay alguna pregunta sobre estas preposiciones? Son bien específicas, ¿verdad? Recuérdense que among es en medio de varios, ¿verdad? Y between es en medio de dos. In front of también quiere decir across from. Across from, right? In front. Y near se parece a la palabra next to. Solo que next to va en línea, ¿sí? En línea, next to. Yes. Ya estuvimos practicando ayer, por ejemplo, ahorita en mi computadora yo veo a Raquel a la par mía, ¿verdad? Entonces, puedo decir que Raquel is next to the teacher, here, right, en la cámara, next to. Pero near significa cerca. Puede ser que esté a la par, puede ser que esté enfrente o a un lado, no sé, pero cerca es, bueno, cerca, no es a la par de, ¿verdad? Ok, y luego pas quiere decir como pasando, ¿verdad? Digamos, yo quiero... Va, yo quiero llegar donde está Fátima, ¿verdad? Entonces, supongamos, yo no sé cómo ven ahí en sus cámaras, pero en mi cámara aparece Raquel, después Tatiana y después Fátima. Entonces, quiero ir donde Fátima, tengo que pasar donde está Raquel, Tatiana, ¿verdad? Entonces... La palabra past quiere decir, Fátima is past Raquel en Tatiana. Ok, ahora imaginamos una ciudad. Let's imagine, only imagine, we have, for example, the hospital and the church. Mm-hmm. The hospital and the church, right? And then you say, I want to go to the hospital. So the hospital is... Past the church, right? Past the church, pasando la iglesia, right? Good. Then we have these other prepositions. Aquí tenemos otras preposiciones. Look, along, quiere decir atravesando o a través de. In front of, enfrente de. Behind, atrás. Back of, atrás, behind, right? Next to, a la par de. Between, en medio de, across, es a través, cruzando, ¿verdad? Cruzando. Past is pasando y under es abajo. Good. Any question? Any question? Okay, now we're going to work, right? Vamos a practicar entonces. Recuérdense que este día vamos a hacer el examen final, ¿sí? Les voy a solicitar, por favor, que si pueden ahora terminen la plataforma
el examen final y todo para quedar libre mañana para la encuesta, ¿sí? Ok, good. Now let's go to page, give me a second, page number 47. Let me see, page 47, right? Ok, good. Vocabulary practice. Can you check here, please? Vocabulary practice. Write sentences about places around your workplace. Use preposition of place to describe their location. Okay, number one, please. One example, right? For example, inglés corporativo is... let me see. It's on 87 Street, right? No me puedo bien el número de la calle, pero vamos a decir que está en la 87, en la Colonia Escalón. So, inglés corporativo is on 87 Street, right? Okay. And next to inglés corporativo, right? Cerca de inglés corporativo queda el hotel Sheraton, hotel Sheraton, Crown Sheraton, creo que no me recuerdo bien cómo se llama el hotel, pero bueno, el hotel Sheraton. So, hotel Sheraton is in front of International Trade Center. Very good. Hotel Crown is across from International Trade Center. El Hotel Crown Plaza está cruzando el Trade Center, el centro comercial que está ahí en el escalón, ¿verdad? Okay. How about your workplace? ¿Qué hay acerca de su trabajo? Ok, me van a describir 5 lugares que están cerca de su trabajo. Ok, 5 places. Y me van a poner así, por ejemplo. Por ejemplo, Pollo Real is on the corner, across, next to, etcétera, etcétera, right? Lugares que estén cerca de su lugar de trabajo, ¿verdad? Si hay un comedor que se llama La Niña Paquita o si hay un edificio, una funeraria, un, qué sé yo, un car wash. Ya, lo que ustedes puedan ubicar cerca del lugar de trabajo, ¿sí? Y me van a poner aquí todas las preposiciones que hemos usado, ¿sí? Ok, 5 places. Vamos a ubicar 5 lugares. ¿Understand? Cerca de su lugar de trabajo. ¿Understand? ¿Entendemos lo que vamos a hacer? Ok, los que tengan el manual, escriban en el manual. Aquí en el ejercicio 1, ¿ves? Fátima, ¿tiene su manual? Fátima. Yes, teacher. Yes, ok, good. Yes. Pues ahí me va a escribir. Los demás, si no tienen su manual impreso, ahí en su cuadernito, ¿ok? Y todos me van a dar ejemplos. ¿Let's start working? Hello, Walter. Welcome, Walter. Le vamos a poner asistencia a Walter. Bien. Gracias. Okay. Good. Thank you, Walter. Yes. Okay. Estamos haciendo oraciones de su lugar de trabajo, Walter. Me va a escribir 5 oraciones de lugares que están alrededor donde usted trabaja, ¿verdad? Aunque sea algo sencillo, no sé. Una venta de repuestos o
podría ser una farmacia, una gasolinera. Okay. Si no se puede en las calles, porque a mí me cuesta también, no me puedo la nomenclatura. Si no es con el Waze, no ubico las calles. Pero ustedes pueden inventar, ¿verdad? Está en la esquina de la tal calle con la otra calle, no sé, algo, ¿verdad? La cosa es utilizar estas preposiciones que están aquí y las que hemos estado practicando, ¿ok? You can make questions. Si les cuesta alguna oración, aquí estoy para ayudarles. Please. Make questions. Teacher, how do you say paso a desnivel en inglés? Paso a desnivel, good question. Is let me find out, right? Ya se lo averiguo. Regálame un segundito. Bypass, teacher. I suppose. Okay. Overpass. Over. Oh, bypass. Let me check. Hello? La teacher. Ah, okay. Overpass. Overpass. Oh. Let me write. Let me write for you. Let me write. Así, doing OPERPASS. Overpass. Okay, thank you, teacher. Welcome.
teacher. Ajá, yes, finish. Sí, ajá, digamos, right. ¿Se puede deletrear el nombre de un de una empresa cuando es nombre propio? Sí, sí. Solo que, pues no sé, con los derechos de autor, no estoy muy seguro. Pero sí, si es una compañía reconocida, ¿verdad? Creo que no hay problema porque el nombre es público, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos decir Edesa, no sé, Edesa. Como son nombres propios, solo póngalo así como está, ¿verdad? Edesa. O Etisal, para que una empresa que sea, así se llama. Sí, pero la mía es JM Delcom. Ah, JM Delcom. Ah, bueno, entonces así, así póngale, JM Delcom. Y fuera lo correcto. Sí, 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 claro. Claro, los nombres propios son correctos. Como que me diga Cuscatlán, no sé, Tejutepeque. Son nombres propios, ¿verdad? Igual que las compañías. Okay. Sí, inglés corporativo, por ejemplo, así es, inglés corporativo es el nombre. No me lo van a poner Corporative English, no, no, es así se llama, es el nombre propio. ¿Ok? Ok, 2 more minutes, 2 minutitos más. Si no alcanzas a hacer las 5, no hay problema. La idea es que sepamos cómo utilizar las preposiciones, ¿ok? Teacher, how do you say redondel? Redondel, is go about, but, pero permítame, déjeme ver exactamente para no mentirle aquí. Okay. El lenguaje técnico. Ajá, roundabout, roundabout, let me see. Round, como redondo, you know, round, about, roundabout. Ese redondel. Ok, ready? Time is over. Time is over. Se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Ok, we're going to start with Tatiana. Please, Tatiana. 1 or 2 examples, Tatiana. If you want, we're going to write. Vamos a escribirlo para que no nos cueste. Yes, give me a second. Give me a second here. I will copy, right? Y aquí vamos a ir viendo. Ok, let me see. Tatiana. Uh-huh. Okay. Teacher, digo el nombre de mi trabajo, ¿verdad? Yo creo, sí, no hay problema, creo. Sí, porque ahí está registrado en los correos, no hay problema. Yes, yes. Okay.
the index 7. The sorry, index 7. 7. Okay, come on. Across from is remember? Is okay, is across from distribuidora Morazán. Okay. Across from distribuidora Morazán, right? Okay. Number two. The index 7. Is next to Grupo Sólido. Grupo Sólido, right? I thought you were saying is next to Pupusería Campos. Okay, very good. Thank you. Now next one, right? Raúl. Hey. My workplace is JM Telecom. It's pass. Oh, okay. Telecom, right? Yes. Yeah? Okay, good. JM Telecom. It's pass Salvador del Mundo. It's pass Salvador del Mundo. And near of company, Mundo, Claro Company. Salvador del Mundo Monument, right? Monument. Okay. Okay. And only one, Raúl. Okay. So we're going to go to then. JM Telecom. JM Telecom, near of Comedor Lupita and Parqueo. Okay. Is next near, right? Comedor Lupita. Near. Ya nos dijo dónde va a almorzar, ¿verdad? Okay. Perdón por el comercial, ¿verdad? Pero ahí en Comedor Lupita van a ver el menú, así es, miren. Bistec encebollado. Cabal, si lo manda. Encebollado, ¿verdad? Ok, pero la palabra correcta ya van a ver, es esta, miren. Beef, ¿qué quiere decir? Res, ¿verdad? Beef. Y corte de carne, ¿qué quiere decir? Beef steak. Steak es un corte de carne, right? Steak. Puede ser de chicken, de pig, de beef. Entonces la palabra correcta es beef steak. Así que me acordé de un comedor ahí por donde trabajo. Bistec, ¿verdad? Es que el otro es un salvadoreño, ticho. Ah, pues sí. Bueno, ¿verdad? Pero la palabra correcta es beef steak. Otra que se equivocan es cuando va a la farmacia y piden Big Vaporuk. Right? Big Vaporuk. El nombre correcto es Big, porque es la marca, ¿verdad? Big Vapor. Vapor quiere decir porque emana un vaporcito, ¿verdad? Y Rub, que quiere decir sobar. Sobar, right? Rub. Entonces, el nombre correcto es Big Vapor Rub. Big Vapor Rub. Eso sí que no van a llegar a la farmacia diciendo, deme un Big Vapor Rub. No les van a entender. Siempre que decía el Salvador, hay Big Vaporuk. Ok, continue, right? JM Telco is near Comedor Lupita and the parking. In the parking lot. Vamos a decir a parking lot, ¿verdad? Porque no sabemos cuál es, ¿verdad? A parking lot. Ok, very good. Now, next one. Dewin, please. No voy, teacher. De Leza. Del. No. T-H-E. Okay, wait. T-H-E. Leza. L. E, F,
hay. No. Eight. No. Excuse me, eight. Ok, Deleza. Mm-hmm. ¿Así está bien? Ok, good. Deleza. Ajá. Is. Is between. Ajá. Fighting Corona. Painting ah. Corona, pintura ah, corona. Ah, ok. Paintings. Paintings corona. Sorry. Corona. En este caso sería en español, porque corona sería crown, ¿verdad? Pero no, sí. Como el negocio así se llama, Paintings Corona. Full station. En, es a gas station, es una gasolinera. Gas station, sí. Yes. Ah, en gas. Pero se llama full station, gas station, gas station, full gas station. Ok, good. I'm sorry, okay. Dubin, pero como no conozco, pues no. Ok, number two. Deleza. Pero así se escribe, ¿verdad? Sí, estoy bien, Deleza. Sí. Ajá. Yes. Is on the corner of. Troncal del Norte. Troncal del Norte. Ajá. En. Golden Street. Golden Street. Así le quedó a esa carretera. Es que. Cuando la construyeron se llevaron mucho dinero, entonces le pusieron de apodo a la calle de oro, porque costó mucho dinero. Pero de ahí le quedó así a Golden Street. Ok, parece broma, pero así es. Es como la quiero ver, la sexta décima, ¿verdad? La sexta décima, ya se puede en esa calle. Única en yes. Es única, ¿verdad? Ya saben por qué se llama así, ¿verdad? No. No. Vaya, no. Es que las calles van en pares. Hacia el sur van en pares, ¿verdad? De la segunda, la cuarta, la sexta, la octava y la décima. Entonces, cuando llega a la sexta, la calle va hacia arriba, como que va para el Parque Cucatlán, ¿verdad? Y está la octava y la décima. Pues la octava desaparece. Y la sexta y la décima se unen adelante en el centro, para arriba del Parque Centenario, más o menos por ahí. Para el Parque Simón Bolívar, el Parque Bolívar, sí. Ah, pues de por ahí para arriba se unen. La sexta y la décima se unen, ¿verdad? La octava se queda en medio y estas dos se unen. Es la calle que pasa enfrente del Tin Marín. Así se llama. Ahí está en la calle. Dice sexta décima. Queso duro blandito. Ok, Dubin, thank you very much. Now, Fátima, please. Fátima. The church, es verdad, church, ¿cómo es? Ah, the church. The church. The church. The church. In it, in front of the park. The park. The park, very good. Number two. Kiwi clothing. 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 Ropa, ¿verdad? De ropa. Sí. Sí, es un negocio de ropa. Ajá. Is. Uh-huh. Store is. Under the church. Under the church. Under the church. Va, déjeme ver. Entonces están en un edificio. Y la iglesia está arriba. Y abajo está el negocio ese de ropa. ¿Sí, Fátima? Mm-hmm. Okay, good. Excellent. Thank you. ¿Sí? Okay. I understand. Good. Tenemos espacio para uno más.
Okay, Estela, please. Okay. JM Telcom. Ah, JM Telcom, yes. Ajá, es junto, teacher. Está igual, va, pero ustedes en otros lugares que están ahí. Ya no nos habla del comedor, ya no nos habla del comedor Lupita, sino que el otro comedor de la competencia. JM Telcom. ¿Y qué comiste? It's next to Becky's restaurant. It's next to the Kiss, el beso. Becky. The King. The restaurante de Becky. Next to Becky. Becky. Ah, Becky, Becky, como el nombre, Becky. Ah. Ajá. Vaya. Becky's restaurant. Es la competencia, ¿verdad? Vaya, vaya, Raúl, ya no vaya a comer bistec en cebolla de la niña Lupita. Vaya a mejorar. It's JM Telcom is across from Roma Condominium. It's across from Roma? Roma. Condominium. Bye. Okay, very good. Thank you, Estela. Okay, now again, listen, please. The index 7 is across from Distribuidora Morazán. The index 7 is next to Grupo Sólido. JM Telcom is past Salvador del Mundo Monument. JM Telcom is near Comedor Lupita and a parking lot. Deleza is between Paintings Corona and Full Gas Station. Deleza is on the corner of Troncal del Norte and Golden Street. The church is in front of the park. Kiwi Clothing Store is under the church. JM Telcom is next to Becky Restaurant. Creo que Becky's, ¿verdad? Vamos a usar el posesivo aquí, creo. Becky. Yes. Becky's Restaurant. Okay, good. And JM Telcom is a crew. Sorry, aquí me equivoqué. Across from Roma Condominium, right? Okay, clap, please. Thank you very much. Now, who's next? Vamos a borrar, entonces. Vamos a comenzar con Carlita. Please, Carla. Voy a pedirle solo dos por el tiempo, ¿verdad? Si no, aquí nos vamos a pasar toda la noche. Así. Okay, Carla. Ericsson office is next to Eventos Camila. Son, like this, Ericsson? No. No, no, no. Doble okay. C. E-R-A-C. No, perdón. Ay. E-R. Ah, no, no, sorry. Excuse me. Que voy copiando todo. E-R-I-C-S-S. O-N. Ericsson, okay. Mm-hmm. Ericsson's office is next to Eventos Camila. Eventos Camila, okay, thank you. Mm-hmm. Number two, Ericsson, right? Ericsson's office is in front of Colegio de Química y Farmacia. Is in front of. Okay, give me a second. Química. Me estoy dando aquí duro con la tilde. Okay. In front of, right? Mm-hmm. Good. Thank you, Carla. Okay, next. Tatiana, right? Tatiana, le hemos preguntado, ¿verdad? Hello. Yes, teacher. Okay, ya le pregunté, Tatiana. No, perdón, discúlpeme, que ya mi edad, todo se me olvida. I don't worry, teacher. Ah, no, sí, ya le pregunté. Sí, ya me acordé. Ok, Walter. Sí, usted es la primera que le pregunté a Tatiana. Ok, Walter. Ajá, Walter.
La misma de Dewey, igual. Y Dewey. Tatiana. Ok. Deleza, right? ¿Así? Deleza is... It's next to... Next to... No, no le copio, Walter. Una vez más. Next to... Ajá. Plaza Mundo a Popa. Plaza Mundo. Ah, sí, hay una Plaza Mundo en Apopa, ¿verdad? Ya conozco a Apopa, sí. Pero no he pasado por ahí todavía, por el centro comercial. Dicen que es bien bonito, ¿verdad? Sí, bonito. He escuchado a algunos alumnos que ven a Apopa que dicen que se le había caído una atleta la vez pasada. Dicen, no sé si es verdad. Ok. So, Deleza is... Walter... Deleza is across from restaurant. ¿Cómo se llama el restaurante? Lupita. Ah, Lupita Restaurant. Vaya, pero ya le di otra categoría. Walter, mira, ya no es chalet. Ya es restaurante. Lupita Restaurant. Ya vea. Ya le subimos el caché. Hay que leer un descuento mañana en Lupita Restaurant. Estamos dando promoción aquí. Ok, please. Perdón, que ya me desubiqué. Raquel, right? Raquel. Ok. Hace talentos. Ok, give me a second. Raquel, number one. Hace talentos. Ah. Like this? Hace talentos. No. No, no. Only A. A. Talentos. A. Sí. C. E. A. Así. C. E. No. A. C. Talentos. Ah, okay. Hace talento. Oh, ingenioso, ok. Ajá. Por eso que is, tiene talento, ¿ah? You know? Is past. Run about. No sé. Runabout. Tiene un nombre ese redondel. Raquel tiene un nombre. Más Ferrer. Ah, ok. Más Ferrer. Más Ferrer. Uh-huh. No. Es que yo me confundo porque. Más Ferrer. Algunos dicen Mans Ferrer, pero es Más Ferrer, ¿verdad? Ok, good. Sí. Number two. Hace talentos is on. Ahí no sé, on. Is on. 105. No sé si es. Esa es la calle, no. ¿Me va a dar la dirección entonces? Yes. Entonces sería at. Sí, ¿verdad? Avenue. Perdón, pero es la avenida 105. Avenue. Es la o es Sir. El lugar. Es decir, la casa, el negocio tiene ese número, Raquel. Es la avenida. Ah, sí se llama 105, ok. No, es la avenida. Sí, perdón, pero sí. Estoy desubicado. Es que hay 105 avenidas. Es la 105 Avenida Sur. Ah, vaya, mire, totalmente nuevo para mí. Avenida 105 Avenida Sur, sí. ¿No?
Entonces es on. On, ¿verdad? 105 Avenida Sur. Yes. O sea que está ya bien arriba. Ajá. 105 Avenida Sur. Sí. Solamente, ¿verdad? Yes. Ok. Thank you, Raquel. Mm. Perdón, estamos yes. aprendiendo. Estamos aprendiendo. Ok, Josué. Ya estoy. Ok, number one, Josué. Group ATR. Group ATR. Is. Is across from. Mm-hmm. The coffee shop. Okay. Number two. Again, group ATR. Is next to. Tabernáculo bíblico. Bautista, right? Creo. Sí, creo. Yes. Good. And Irving, please. Me escucha, teacher. Yes, yes, I can listen. Go ahead, go ahead. O ya no se le escuchó, Irving. Hagamos algo, Irving. Mándemelo en un mensaje y lo vamos a escribir acá. Me copia. Irving, mándemele un mensaje, Irving. Sí, le está fallando un poquito la señal a Irving. Ok, Irving, en un mensaje, si quiere, ya lo vamos a escribir. Vamos a irnos con Noé, entonces. Y ahí terminamos, creo, ¿verdad? Ya no me queda nadie más. Hi, teacher. Ok, Noé. I work too in JM Telecom. Ah, ok. So, number one. JM Telecom. Is pass to. Is pass. Clavo en canela. Ah. Clavo en. I like the restaurant. Restaurant. Ahí ya conozco. Yes. JM Telecom. Is alone. Claro, building. En Olympic Avenue. Ah, pues ya me perdí. Yo pensé que estaba hablando ahí por la San Luis. Hay un clavo y canela. Pues ese es otro, ¿verdad? Uh-huh. Ah, ok, good. Va, ¿quién me mandó Irving las oraciones? Vamos a ver. Aquí estamos. Is Paz Pupusódromo. Pupusódromo. Holocuilta. Holocuilta. Ok. O sea que le toca lejos a Irving, ¿verdad? Ahí nos encarga una de queso, por favor, Irving. Yes.
Solamente ese vamos a poner, ¿verdad? Porque está un poco difícil la comunicación ahorita con Irving. Pero si no se escucha, ¿verdad, Irving? Hágame así la señal de... Ah, no, ya se me salió, ¿verdad, Irving? Ok, bueno, pero puede conectarse. Regáleme un segundito, solo le voy a mandar un mensaje a Irving, rapidito. Aquí me mandó el otro ya, sorry. Number two. Is across from the bank. Ahí está, están los ejemplos de. Otro segundito aquí que me está preguntando algo aquí, Irving, regálame un segundito. Ok, ya le encargué unas de queso y unas revueltas. No sé, Noé, si va a querer que le encargue a usted también. Yes, please. Ok. Ok. Good, thank you. Now, look. Let's read together. Give me a second. Erickson's office is next to Eventos Camila. Erickson's office is in front of Colegio de Química y Farmacia, right? Deleza is next to Plaza Mundo, Apopa. Deleza is across from Lupita's restaurant. Ya le subimos de comedor a restaurante. And AC Talentos is past roundabout Mansferrer. AC Talentos is in 105 Avenida Sur. Avenida Sur. Okay, Josué. Group ATR is across from the coffee shop. Group ATR is next to Tabernáculo Bíblico Bautista. Irving, ZFI is past Pupusoro Moloquilta. ZFI is across from the bank. Noé, JM Telcom is past Chavo del Ocho, sí, perdón. Clavo en Canela Restaurant. JM Telcom is along Claro Building and Olympic Avenue. Very good. Claps to you. Thank you. Thank you. Very good. Now, let's go to the next exercise. Vamos a ir al siguiente ejercicio. Yes. Let me check the time. Okay, vamos a pasar lista nuevamente. Ok, Duwin. Duwin. Present. Ok. Present. Estela. Present. Fátima. Fátima. Present, teacher. Ok. Jesús Ariel. Present. Ok. No le pregunté a Ariel porque no sé si está en casa ya, no. Ahorita acaba de llegar. Ah, vaya. Ah, pues si quiere solo no me dice la dirección. O no las ha terminado, ¿verdad? Bueno, en el otro ejercicio. En el otro ejercicio me ayuda, no se preocupe. Ok. Bueno. Josué Adán. Josué. Present, teacher. Carla. Present. Noé. Present. Raquel. Present. Raúl. Present. Tatiana. Tatiana. Present. Walter. Present.
Okay, thank you very much. Now let's continue, right? Let's go to the next exercise. Vamos al siguiente ejercicio. Okay, good. Okay, page 48, simple prepositions of place, right? Complete the conversation with the correct preposition of place, right? Oh, sorry, excuse me. Perdón, estaba silenciado. Y yo bien feliz hablando. Okay, listen. Exercise 3. Simple prepositions of place. Complete the conversation with the correct preposition of place, right? Okay, in, on, in, on. In, on, right? In, on, at. In, on, at, right? Okay, and it says there is, there are, and adjectives. Escribe una lista de lugares cerca de su lugar de trabajo. Ya lo hicimos, ¿verdad? Okay, and then you say, there is. Este es más sencillo, solo me van a poner, por ejemplo, perdón que hablé otra vez del comedor Lupita, ¿verdad? No, perdón, del restaurante Lupita. Yeah, excuse me. Yes. Okay, there is a restaurant in my workplace, vamos a decir, ¿verdad? O no, solo hagámoslo sencillo. There is a restaurant. Y aquí me ponen el plural. Por ejemplo, si hay farmacias, me van a poner there are, aquí, two pharmacies. There are two pharmacies, right? Okay, and there is, there are, right? Me van a poner aquí singular y plural. ¿Ok? Luego, me van a copiar el del compañero, ¿verdad? Voy a tratar de que no queden los de la misma compañía en el grupo de trabajo, ¿verdad? Para que no se repitan los lugares, porque si quedan los de LESA y los de JM del conjunto, pues, ahí me ayudan cuando haga los grupos, ¿ok? Muy bien. Entonces le van a preguntar al compañero, ¿verdad? Los lugares donde él trabaja y me van a copiar aquí qué lugares hay cerca donde su compañero trabaja, ¿verdad? Entonces aquí van a poner there is a restaurant, there is a gas station, there is a pupusería, there is a church, there is a park, etcétera, etcétera. Y aquí en los plurales, there are pharmacies, there are gas stations, there are, what else, parks, I don't know, okay. There is, there are. O sea, que aquí van a copiar los de ustedes y aquí van a copiar los del compañero. Quizás para no perder tiempo, porque tenemos que hacer el examen y la plataforma, solo me van a hacer tres lugares, cada uno, ¿sí? Tres de aquí, there is, y tres de acá, there are. Y le copian al compañero. Solo a un compañero se lo van a pedir, ¿sí? Por ejemplo, digamos, Raúl está en el mismo grupo con Walter. Raúl le va a preguntar a Walter, ¿verdad? Y Walter le va a leer, there is y there are, there is y there are. Solo tres de estos y tres de estos, ¿ok? Si no hay varios lugares, por ejemplo, si no hay gas station, por ejemplo, ustedes inventen. ¿Verdad? There are two gas stations, por ejemplo, pueden poner como un ejemplo, ¿verdad? Y si solo hay una farmacia, ustedes digan que hay tres farmacias, ¿verdad? There are three drug stores, ¿ok? La cosa es ir completando aquí con singulares y plurales. Tres míos, there is, tres míos, there are, tres de un compañero solamente, there is, y tres de un compañero aquí solamente, ¿ok? Good. Entonces vamos a hacer el ejercicio 3 y el 4. Por los que no tienen el manual,
Hágame un screenshot aquí, por favor. Screenshot. Hágame una captura de pantalla esta, este ejercicio 3, por favor. Okay, now next. Ahí está. Capture pantalla, por favor. Ok, ¿ready? Bueno, vamos a los grupos. Ahí me ayudan, por favor, para que no queden los de la misma compañía juntos, para no repetir. Si hay un compañerito que tenga problemas con internet ahorita, pues me le dan una esperita, por favor, porque ahí tengo dos reportes de problemas con internet ahorita. Vaya, me dicen si no están en la misma compañía, ¿ok? Duwin, Fátima, Irving y Raúl. Raúl y Duwin están en la misma compañía, ¿verdad? No, teacher. No, va, muy bien. Entonces estamos bien aquí. Duwin, Fátima, Irving y Raúl. Vaya, en la 2 está Ariel, Josué, Carla y Estela. ¿Estamos bien? Yes, teacher. Yes, vaya. Y el último grupo es, vaya, pero miren, en el último grupo tengo problemas con internet. Entonces voy a pasar donde está Noé, Tatiana y Walter. ¿Puedo pasar a Raúl, a ese grupo? ¿Raúl? Sí, va, muy bien. Sí, sí. Lo voy a pasar a la sala 3. Ok, uy, pero no era así. Pero Raúl trabaja conmigo, teacher. Ah, vaya, entonces, híjole, ya me hice, ya, permítame, voy a hacer un movimiento entonces aquí. Siempre nos vamos a tener que ir con uno, teacher. Siempre, bueno, pero ahí están los demás compañeros, ¿verdad? Entonces, voy a pasar a Josué, voy a pasar a la última sala, a la 3. Y aquí a Tatiana vamos a pasar al 3 también, vamos a ver. Vale, entonces van a quedar así los grupos. El grupo 1, Duwin, Fátima e Irving. El grupo 2, Ariel, Carla, Noé y Estela. El grupo 2. El grupo 3, Josué, Raúl, Tatiana y Walter. ¿Ok? Teacher, con Noé trabajo yo. Vaya, con Noé, por eso, pero está Noé, pero solo ustedes dos, ¿verdad? Entonces ustedes pregúntenle a Ariel. Noé, Raúl y yo. Ah, vaya, Noé. Entonces voy a pasar a Noé al grupo 1, perdone. Esto está complicado. Vaya, hoy sí. Entonces me le preguntan a Ariel, los dos, ¿verdad? Ah, no, perdón. Va a quedar así, oigan. Ya me hice bola con los grupos. Bye. Ok, Duwin, Fátima, Irving y Noé. Ariel, Carla y Estela. Josué, Raúl, Tatiana y Walter. Va ahí. Tratemos de ir saliendo. La cosa es practicar there is, there are, ¿verdad? Sí. No se preocupen que no tiene que ser algo exacto, ¿verdad? La idea es practicar. Otra vez, grupo 1, Duwin, Fátima, Irving y Noé. Grupo 2, Ariel, Carla y Estela. Grupo 3, Josué, Raúl, Tatiana y Walter. Va. Ok, ya no me diga más porque entonces me va a hacer más bolas. Ok, comenzamos.
Fátima, ¿me copia, Fátima? Fátima. Fátima, me copia, Fátima, hello. Fátima. Okay. Otras fueron por perfiles falsos. No tengo por qué andar haciendo perfiles falsos. Paso, como le vuelvo a repetir, paso reocupada. Paso trabajando. Si me ve ahorita, estoy encerrada. Estoy ocupada. Ajá, me ha salido porque por eso me extrañó cuando a mí le digo. Uh-huh. Fátima, hello. Espérate, Fátima. Vos. Si gusta, apaguen un ratito el micrófono, Fátima, por favor. No, pero... Fátima. Uh-huh. Hasta donde yo... Fátima. Hasta no, donde yo sé. Pues... Ok. Okay, ya lo apago. Sí. Duin y Noé, si gustan, pues, intercambien información, ¿verdad? Sí, yes, sure. Perdón, ahí es que Fátima no se da cuenta cuando está encendido el micrófono, así que vamos a trabajar así. Yes. Okay. Le voy a mandar un mensaje, si gustan, trabajen ustedes. Thank you. Vaya, la dos sería on the main table. Main table, correcto. La tres, the exhibition is in San Miguel. Sí, in San Michael. La cuatro, where is your boss? My boss is at work. At work, sí. La cinco, human resource is at creo at. Que es OIN. Los humanos is in the deal floor. Sí, ¿verdad, teacher? ¿Por qué? Va, piso, ¿verdad? Permita. Piso. Sí, on. On me le pusieron, on. ¿Verdad? Sí. Yes, on. Thank you. On. One.
in the photocopy center. One is in the photocopy center. Vaya, del otro sí no tengo captura de pantalla. Vaya, del otro era un cuadrito donde teníamos que anotar, por ejemplo, there is tres y tres de there are, de tu trabajo. No, pueden ser inventados. Ok. Por ejemplo, there is a tree. There is a building. Son tres y tres de there are. Y luego lo vamos a intercambiar. Okay. There is. Teacher, how do you say laboratorio in English? Laboratory. Laboratory. There is a laboratory optic. There is. Si quieres primero anotarlas y luego las cambiamos. Ah, okay. Va chido. Voy a hacer las mías ahorita también. Va chido. Fátima, ¿me escucha, Fátima? Fátima. Ok, doing, Noé, ¿lo puede dejar un ratito? Voy a ir a las otras salas. Si tiene alguna pregunta, me avisan. Esto es a sus órdenes, ¿ok? Ok, teacher, thank you. Good, good. Entonces aquí voy a poner la de una de ser, no, ¿cuántos somos? ¿Cuatro o tres? Los del grupo. ¿Tres? ¿Tres? Sí. Vaya, entonces voy a poner la de Estela primero. Vaya, Estela. Ah, bueno, tú también, Ariel, ir copiando de un solo. Ok, okay, ¿qué hay cerca de ti, Estela? Necesitamos el cafecito, Carla. Sí. No problema. Miren, pero ese, se referían siempre que habían cerca de mí en singular y en plural de la oficina, ¿verdad? Okay. Yes. Vaya. Yes. Okay. There is a travel agency. Okay. ¿A qué dijo? Perdón. Travel agency. Aquí no me van a usar preposiciones, ¿verdad? Solo there is a travel agency. Okay. Okay. There is a larger office. Ah, okay. La en plural, there are. Sería there are accountants office. No, no sería accountants. Porque there are. Son accountants. Ah, perdón. No, perdón. Cuando sale, cuando accountant se pone como adjetivo, no se pluraliza. Porque hay una regla en inglés que dice que el adjetivo nunca se pluraliza. Entonces van a pluralizar offices. Accountant offices. Offices. La siguiente.
There are parking. There are parking. Parking. Ah, parking a lot. Parking a lot. Okay. Esas serían las mías. Vaya. Las tuyas. La mía, una y una, por digo, ¿verdad? Ajá. There is a bank. Ok. There are. There are many bakery. Bakery. Bakery, yes. There are many bakeries. Okay, una de las mías, there is a drugstore, and there are two coffee shops. Two coffee shops. La primera de Estela no la escuché, perdón. Solo fue there is a lounger office. Ah, no, era travel agency. Travel. Carla, la suya era la segunda. There are two coffee shops. Okay. Coffee shops. No sé cuál vamos a pluralizar ahí. Shops. Shops, creo que. Shops, quizá. ¿Cómo se llama, Carlita? ¿Cómo se llama el negocio? ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, que me lo pensé. Vaya, ya no es entero. Y se queda trabada la cámara. Ahí después de la clase lo regaña, Carlita. ¿Cómo se llama el negocio? Coffee shops. Coffee shop. Coffee shop. Ajá. Ah, con shops. Shops. Ajá. Ah, sí, okay. Es plural, sí. Ajá, shops. Pero no había dicho entonces que habían dos coffee shops. There are two coffee shops. Ajá. Okay. Ahí entonces shops llevaría la S de T-shirt. S, uh-huh. Sí, shops. Ajá, uh-huh, shops. Ya casi nos conectamos, unos dos minutitos más. Oigan, voy a ir a la otra sala. Okay. Ahí está, teacher. Hello, any question? ¿Hay alguna pregunta? La de my partner's workplace. Ajá. Y vamos a formular unas preguntas. Solo son tres oraciones. Van a poner tres lugares. There is a gas station, por ejemplo. Solo por decirles algo. There is a restaurant. There is a... Ya, está ahí. Y de ahí las otras son there are, okay. en plural, sí. There are... There are. Tres de cada uno. Vaya, y Raúl le va a preguntar a Josué. Okay. José a Walter y Walter a Raúl. ¿Verdad? Tatiana está teniendo problemas con el internet, así es que no sé si se llega a conectar, pues ahí me la incluyen. ¿Verdad? Si no, entre ustedes se preguntan. Los tres lugares de Deris, de Josué, los va a copiar Josué y así, entre ustedes se pasan los lugares, ¿sí? La cosa es llenar tres de Raúl, propio suyo, ¿verdad? Y tres que le va a copiar a Josué. Josué va a tener tres de él, de Dereis, y tres de Rar, y le va a copiar los otros tres a Walter. Y así va a ser haciendo un círculo entre ustedes tres, ¿sí? Vaya, los dejo, voy a la otra sala a ver cómo está la cosa. Ok. Thank you.
Y la última. There are some shops. Some shops. Perdón la interrupción. Uh-huh. Raquel, ¿me escucha, Raquel? Raquel. Sí. Ah, vaya. Perdón, es que como se salió varias veces, entonces yo no sabía qué sala mandar. Sí, es para el internet. Sí, todos estamos teniendo problemas. Irving, usted, Tatiana, ¿verdad? Pero tratemos ahí de interactuar con los compañeros, ¿verdad? Fátima, ¿ya me reaccionó Fátima? Sí. Va, gracias, Raquel. Fátima, ¿me escucha, Fátima? Bueno, no, entonces sigamos, Dubino, sigan, por favor, ya no los interrumpo. Ok. La mía. There is. There is a laboratory optic. Laboratory optic. Sí. Creo que es al revés. Optic, debería ser optic. Ajá, creo que algo así es. Ok. La siguiente. There is a making room. Making. Making. The meeting. Okay. There is making como de make. The making de reunión. Sala de reuniones. Ah. M-E-F-I-N-G. Ah, ya. Yeah. Meeting room. Meeting room. Ah, ok. ¿Y la siguiente? There is a photocopier. Photocopy. Uh-huh. Center. Sí. Vaya. ¿Y las there are? There are... Fuel gas station. Fuel de ¿cómo? Poca. De poca. Fuel. There are? Repetí, porfa. Es chulos. Escuela. School. Ok. Ahí estamos. Ahora, José, me va a preguntar. ¿Vos me darías los tres mandarís y terar? Raúl. Sí. Vaya, ¿entendés? Sí. Dale. One chair, de silla. There is one chair. Hello, welcome.
Welcome, everybody. Okay, now, we are going to leave the word like this, right? Vamos a dejar ese ejercicio así, como está, ¿verdad? Voy a disculpar, pero me urge que vayamos a la plataforma, ¿ok? Entonces vamos a repasar el examen. Ahorita les comparto. ¿Están viendo mi plataforma? Hello, ¿están viendo mi plataforma? Yes. Sí, sí, va. Entonces vamos al último ejercicio de la unidad 4. Vamos al último ejercicio y después nos vamos al examen final. Estamos aquí, no, estamos con el 19, perdón, todavía faltaría el de mañana, ¿verdad? Pero desde ya pueden terminar todito, ya tienen el permiso para terminar todo. Porque el viernes a las 12 se cierra la plataforma. Ahí sí ya no vamos a poder hacer nada, ¿verdad? Ya no vamos a poder hacer nada ni el sábado ni el domingo. Hasta el viernes. Ok, now. Huge, dices. Pero aquí tengo un problema porque esta es la clase de mañana. Son adjetivos. Ah, qué problema, permítanme. Vamos a ver. Sí, estos son los adjetivos. Vamos a ver la de mañana. Sí, entonces van a disculpar, la tarea 19 y la 20 de adjetivos, ¿verdad? Pero sí, más o menos les voy a explicar para que no andemos perdidos, pero esta es la última clase de mañana, así que vaya, dice, I love my office. Perdón, permítanme. Give me a second. Aquí vamos, ok. Huge quiere decir grande, enorme. Entonces me van a poner aquí si este adjetivo es positivo, negativo o es neutral. A veces puede ser bueno, a veces puede ser malo, ¿verdad? Illuminated, iluminado. ¿Es positivo, negativo o neutral? Smelly es apestoso, que huele mal. Negativo. ¿Es positivo, negativo? No. ¿Verdad? Carlita, no me esté pasando la respuesta porque... Mire, ahí está Estela. Mire, Estela está copiando, ya la vi. Tenga cuidado. Me va a copiar la respuesta. No, mentira. Vaya, smelly es que huele mal, ¿verdad? Smelly. Comfortable es cómodo. O sea, ustedes díganme si es positivo o negativo. Disgusting es algo que causa malestar, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, hay un montón de basura enfrente de su casa. Ugh, disgusting, ¿verdad? O no sé, un perrito o un gatito llegó a hacer sus cositas ahí enfrente de su casa. Disgusting, ¿verdad? Entonces, ¿es positivo, negativo o neutral? Vaya, y en esta, la tarea 20 dice, I love my office. Mi oficina es grande y limpia, polvosa o maloliente. Vaya, y aquí sí, ¿verdad? Esto ya lo vimos. There is many people. Aquí van a ver ustedes si esto es neutral. Perdón, es singular o plural, perdón. ¿Verdad? ¿O es correcto esta palabra? Lots, bastantes. La número 3, we don't like to have parties in his apartment. No nos gusta tener las fiestas en ese apartamento porque es bonito, estrecho o cómodo. Bonito, estrecho o cómodo. I need bananas and some oranges. Much bananas, there are bananas o some bananas. Ok. The new building is so bright. El nuevo edificio es brillante. Entonces es iluminado, oscuro o frío. Vaya, mañana lo voy a explicar bien esto, pues, si se nos queda tiempo, pero desde ya pueden terminar la plataforma, pueden terminar el examen, la plataforma y todo, ¿verdad? Para ya quedarse mañana sin apuros, pero sí, todavía mañana hay tiempo. Mañana hasta las 12 tienen tiempo, pero la recomendación que nos han dado es que los motivemos
a que terminemos ya todo, ¿verdad? Ya no nos quedemos con ningún compromiso y terminamos el curso tranquilamente, ¿verdad? Para que no estemos con prisas mañana. Pero igual, si no pueden hacerlo ahora, todavía tienen mañana. Pero no se van a descuidar, ¿ok? Ahora sí vamos al examen. Sí, todavía nos queda tiempo. Así que lo vamos a hacer con tiempo. Ok. Entonces comenzamos con la parte 1. Listen. Esto es de todas las clases que tuvimos, ¿verdad? Del tiempo, de there is, adjetivos, preposiciones, el verbo to be, el presente simple, preguntas, oraciones afirmativas, negativas, los números, la fecha, la hora, todo lo que vimos, ¿verdad? Entonces comencemos con la primera pregunta. I go to work, I goes to work, o I am to work. Vaya, aquí estamos hablando del presente simple. Recuérdense que el presente simple es un sujeto, un verbo y un complemento, ¿verdad? ¿No se nos olvida eso? Vaya, entonces si sabemos eso, aquí vamos a contestar. Number two. I usually drive. El ing todavía no lo hemos visto, ¿verdad? Y drives, permítanme. Recordemos que hay ciertos sujetos como he, she y it que se le agrega una S al verbo, ¿sí? Una S al verbo en el presente simple. Entonces, aquí ustedes determinen si le van a agregar la S o no le van a agregar la S al sujeto, ¿verdad? ¿Ok? Bye. En la número 3. Aquí está haciendo una pregunta de información. Recuérdense que en el presente simple vimos oraciones afirmativas, oraciones negativas, preguntas de sí y no y preguntas de información. Vimos 4, ¿verdad? En las preguntas de información estuvimos practicando qué significa who, qué significa what, qué significa where, qué significa how, ¿verdad? Todas esas palabras las estuvimos practicando. Entonces aquí, la palabra my brother, ¿qué es my brother? ¿Es un lugar, es una persona, es tiempo, es posesión, es motivo, es edad? ¿Qué es my brother? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes creen que es my brother, van a contestar who, what o where, ¿verdad? ¿Ok? Y si no, preguntémosle a Carlita, ella nos da copia. No, son mentiras. Son mentiras, Carlita. Ok. En la otra es igual, ¿ve? Pero nos está hablando de una actividad, ¿ve? I play the guitar. Entonces, para actividades, ¿cuál usamos? Usamos el where, el what, el why. ¿Cuál de esos tres usamos para decir el presente simple? Vaya, ¿hay alguna pregunta? Si ya lo hicieron, pues lo felicito. Y si no, pues todavía podemos hacer preguntas. Inclusive en el WhatsApp. Si mañana ustedes tienen alguna duda, ahí estoy a sus órdenes. ¿Verdad? Porque ya después de las 12, ya no se puede. A las 12 es la hora de los abrazos. No, a las 12 ya se cierra la plataforma, ¿verdad? Así que ya no vamos a poder hacer preguntas. Aunque me hagan preguntas el sábado, ya no voy a poder ayudarles porque la plataforma se va a haber cerrado, ¿verdad? Así que ahora es el momento. This is the right moment to do it. No questions? Ok, continue. Part 2. What time is it? It's 8:45. It's 8:45 o'clock. Or it's at 8:45. Aquí es cuestión de lógica. Ya practicamos cómo era el what time is it, ¿verdad? ¿Se acuerdan del crocodile, del cocodrilo? ¿Verdad? Practicamos un montón con el cocodrilo ahí.
nos echó la mano el coquis diciéndonos la hora, ¿verdad? Así es que ya saben cómo contestar esto, ¿sí? What time does the class start? ¿A qué hora comienza la clase? Comienza, start, ¿eh? Está el verbo, start, comenzar. It starts at 6, it starts in 6, o it starts on 6. ¿Cuál es la preposición correcta para el tiempo? Bueno, ahí está. Ok, I had a party in my birthday, on my birthday, o at my birthday. ¿Sí? Aquí es una cuestión de lógica, ¿verdad? De aprendernos bien las preposiciones. Perdón, cuando hablan de evento, ¿verdad? De eventos. Christmas, Valentine's Day, etcétera, etcétera. Y aquí en años, solo es el año, miren, no aparece otra fecha, solo el año, no se vayan a confundir. Solo el año está en la 4. Entonces es in, on, or at. They love animals. Ellos aman los animales. ¿Quiénes son los que? Bueno, todos amamos los animales, ¿verdad? Especialmente los que tienen perritos. Estela, Carla, Tatiana, el teacher, ¿verdad? Amamos los animales. Pero, ¿qué ocupación es los que de verdad aman los animales? Los políticos. Los politicians, los veterinarios o los astrónomos. Ok, sin comentarios. Ok, any question? ¿Hay alguna pregunta de esta parte 2? ¿No hay preguntas? Teacher. Sí, dígame. Se repite la parte 2 y la 3, creo. De verdad, veamos. Sí, entonces ya la hicimos. Porque yo lo repito. Vaya, vamos a reportar esto entonces. Pero ustedes, bueno, respondan lo mismo, ¿verdad? En ambas partes, ¿sí? Vaya, ya lo hizo usted. Ariel me dijo, ¿verdad? Ya lo hizo. Ahorita. Ah, vaya. Vaya, pues. Mire, no me le vaya a pedir copia a Carlita. No, se atrasa. Tramposito ahí, Ariel. Ok, vamos a la última parte. Esta sí nos repite, creo. Todavía tenemos tiempo, tenemos 10 minutos. Vaya, es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Los adjetivos. Quizás me voy a adelantar un poquito en la clase de mañana. Para los que quieran terminar ahora. Permítame un segundito, vamos a ver el manual. Se me ha perdido mi manual. Que a veces el polar viene y me hace travesuras, pero... Bueno, igual vamos a, le voy a describir aquí, ¿verdad? Huge, dijimos que es enorme, ¿verdad? Illuminated es iluminado. Smelly es maloliente. La nueva construcción es tan brillante, ¿verdad? It is illuminated, dark or cold. Iluminada, oscura o fría. His office... So old, vieja, messy, desordenada o clean, limpia. Él nunca encuentra nada ahí, ¿ve? Todo se pierde. ¿Cuál sería? ¿Viejo, desordenado o limpio? ¿Verdad? ¿Cuál sería ahí? Any question? ¿Hay alguna pregunta?
Any question? Ahí encontré mi manual. Ok. Me voy a adelantar un poquito a la clase de mañana. Vamos a ir a la página 44. Para que quede bien claro esto, ¿verdad? Mañana lo vamos a ver en detalle, pero hoy quiero que todos tengan la posibilidad de terminar ya la plataforma antes de mañana. 44. Aquí estamos, ¿ven? Vaya, ¿cuáles son los adjetivos positivos? Comfortable quiere decir cómodo, ¿verdad? Huge quiere decir grande, enorme, ¿verdad? Cuando se trata de un parqueo, por ejemplo, huge es positivo, ¿verdad? Casi siempre que algo grande es positivo, ¿sí? Ok, nice. Nice es algo agradable, ¿verdad? Illuminated también es positivo, ¿ves? Iluminado. Ok. Mi cuarto, por ejemplo, es illuminated. Está bastante iluminado, ¿verdad? Ok. Negative. Negative are angosto o estrecho, narrow. Small, pequeño. Bueno, dicen que las cosas buenas vienen en frasco pequeño, va, pero a veces quizás no es muy positivo. Es decir, está pequeño, ¿verdad? Disgusting es algo desagradable, ¿verdad? Y smelly es algo que huele mal, ¿verdad? Smelly living room, ¿verdad? Es un cuarto que huele mal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta con respecto a estos adjetivos? Esto lo vamos a hacer mañana, ¿sí? ¿Pero hay alguna pregunta? Porque esto está en el examen, ¿verdad? No quiero que se equivoquen. ¿Questions? ¿Questions? Vaya, pues entonces solo quiero ver 10 en esa plataforma, ¿verdad? Ya la vamos a ir a revisar. Espero que todos la terminen antes de mañana, si se puede, por favor. Por ahí me han pasado el reporte que aún faltan algunos, ¿verdad? Pero repito, yo estoy a sus órdenes para ayudarles en lo que ustedes me digan. Si quieren que explique un tema en especial, regresamos, ¿verdad? Al manual o a las presentaciones que hemos hecho y yo se los explico con gusto, ¿verdad? O si hay alguna duda, pueden revisar también los videos, las clases que hemos tenido. Ahí están toditas las clases, ¿verdad? Así es que si aún no ha entendido bien lo de la hora, lo de las preguntas de información, lo de preguntas de sí y no, oraciones negativas, el verbo to be, ¿verdad? Ahí hemos ido en orden. Verbo to be, presente simple, la hora, preposiciones, adjetivos. Y ahí lo hemos visto todito, ¿verdad? ¿Sí? Vaya, si no hay preguntas, o me alegro muchísimo, ¿verdad? Porque ya saben, ya van a sacar un 10, o me preocupo porque les da miedo preguntarme. Espero que sea la primera opción, ¿verdad? Que todos sepamos cómo hacerla, ¿verdad? Porque hay algunos temas que son un poquito complicados. Yo siento que las preguntas de información es un poquito difícil, o a veces las preposiciones de tiempo, que a veces no nos acordamos cuándo es in, cuándo es on, ¿verdad? O las preposiciones de lugar. Las preposiciones in, on y at las vimos en tiempo y las vimos en lugar, ¿sí? In, por ejemplo, se refería a años, ¿verdad? Se refería a partes del día, como in the morning, in the afternoon, in the evening, ¿sí? On se refería a los días, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, fechas específicas, on February 18, por ejemplo, ¿verdad?
at, cuando se refiere al tiempo. Midnight, at, noon, at. De ahí el in, on, in, y at, cuando se refiere a lugares. In es un lugar encerrado, parcial o totalmente. On es superficie y at es un lugar específico, ¿verdad? Las preguntas en presente simple, no se les olvide. What quiere decir qué, qué cosa, qué actividad. Where quiere decir lugar. When se refiere a tiempo. Who se refiere a people. How old se refiere a qué edad. ¿Sí? What time se refiere a qué hora es. Etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿estamos listos? Vaya, repito, si hay preguntas todavía, les va a quedar la opción mañana del WhatsApp. Y yo ahí voy a estar pendiente. Mañana especialmente voy a estar con las antenitas de vinil, ¿verdad? Ahí esperando que si alguien todavía no ha respondido a alguna parte de la plataforma, ¿verdad? Y solo quiero ver 10, es 100. Quiero ver solo 100 para arriba, ¿sí? ¿Ok? Mañana explicamos lo de la encuesta de satisfacción, ¿verdad? Yo es primera vez que voy a verificar cómo es esto, pero tengo ahí material para explicarles cómo es, ¿verdad? Así que no se preocupen, ahí juntos lo vamos a hacer. Y tengo una asesora también que me va a estar ayudando mañana. Se llama Carla Vázquez, ¿verdad? Ella es experta en situaciones de llenado de documentos, pues ella nos va a estar apoyando también. Creo que voy a ir revisando esa encuesta. Ya les enviaron el link, Carlita. Sí. Vaya. Sí. Vaya, a mí no me lo han enviado. Entonces, pero tengo un video ahí explicativo de cómo hacerlo. Pero no le vayan a dar a enviar todavía, ni lo vayan a llenar. Lo vamos a llenar juntos, ¿sí? Ok. ¿Verdad? Ahí con nuestra asesora técnica especializada, Carla Vázquez. Sí, es solo de ir copiando los links y pasándolos a la encuesta. Especialmente ahí les asignan un código, ¿verdad? Solo es de darle copy y pega al código y a revisar que todo esté bien contestado, ¿verdad? Y al final le damos enviar, pero repito, no le vayan a dar enviar todavía, sino hasta mañana, que estemos todos juntos, ¿ok? Bueno, se nos acabó ya el gas. Thank you very much. I don't know if you have any extra question. Questions? No, ok, so attendance list. Attention, please. Doing? Present, teacher. Ok, present, good night, bye bye. Stella? Bye. Estela. Present. Okay, thank you, Estela. Have a good night. Fátima. Se me conectó Fátima al fin. Fátima. Good night, teacher. Good night. Fátima. Ok. Irving. Bueno, pero ya sabemos que Irving estuvo, ¿verdad? Pero no le funcionó el internet. Jesús Ariel. Ariel. Present. Ok. Thank you. Have a good night. Josué. Good night, teacher. Good night, God bless you. Carla? Present. Good night, Carlita. Good night. Noé? Present. Raquel? Present. Raúl? Bye. Present. Good night. Tatiana? And Walter? Okay, bye bye. Have a good night. God bless you. See you tomorrow.